Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer, sea parte de la historia. Una situación difícil que presenta, que tiene y que debe resolver el gobierno son los precios de los productos de primera necesidad. No es justo, no es prudente, no es conveniente para el gobierno que un plátano se esté cotizando en 45 pesos. Eso es un abuso. No es prudente, no es justo que una libra de carne de cerdo en Navidad haya costado 550 tululú. Eso es un abuso. Los precios ahogan al gobierno de Luis Abinader y este no hace absolutamente nada. Está de brazos cruzados. Y el pueblo, cuando va a un supermercado, cuando va a un mercado de los productores, cuando va a un colmado, se encuentra con una triste realidad que prácticamente lo deja loco. Usted sabe lo que es un racimito de guineo costar 1,000 pesos. Lo guineo, un guineo cotizarse en 10 pesos. Un rulo, un racimito de rulo, 600 pesos. Y los rulos cotizarse entre 15 y 20 pesos. Así no podemos. Una libra de yautía blanca o yautía amarilla, 60 y 75 pesos. No es posible. El gobierno está llamado a enfrentar esa situación. Precisamente por eso la tarjeta bono navideño fue repartida entre dirigentes del PRM, no entre la gente del pueblo, óigase bien, entre dirigentes del PRM, para el gobierno hacerse el gracioso con esos dirigentes. Dirigentes que recibieron 50, 100, 200, 75 tarjetas para consumo de ellos. Óigase bien, para consumo de ellos. Tengo una información que en una provincia aparecieron 50 tarjetas usadas y el pueblo no vio los resultados de la tarjeta bono navideño. El pueblo no lo vio. Pero hay otra información que involucra a un subdirector de aduanas. Y que este subdirector de aduanas, pues, le han soltado las manos. Y que está provincia por provincia en una cacería de brujas. Con los bolsillos llenos. Es la información que tengo. Es la información que manejo. De que aduanas, además de los regalos costosos,
costosísimo que recibió este director de aduana, supuestamente regalos sumamente costosos, y que no, el despacho no fue suficiente para acoger esos regalos, sino que tuvieron que habilitar un almacén para los regalos del director. Yo digo, ¿a cambio de qué? Me pregunto. ¿A cambio de qué el director de aduana recibe canasta hasta de 100 mil pesos? ¿A cambio de qué? ¿No será para que él sea complaciente con lo que le enviaron esas canastas? Yo me pregunto. Se está moviendo un efectivo fuerte en la Dirección General de Aduana. Constante y sonante en efectivo. Están visitando políticos en las diferentes provincias y parece ser que quieren revertir la realidad que el gobierno vive al día de hoy. Hoy, que es para afuera que va el gobierno, y quieren revertir esa realidad con ese su director de aduana, pues paseando en las provincias y no haciendo turismo. De esta forma hemos llegado al final. La invitación para que mañana, Dios mediante, usted se convierta en tierno y contundente. Buscaremos más información de aduana. Vamos a ver qué pasa. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.